I el Port de Mahó acull avui la processó marinera en honor a la Mare de Déu del Carme. Centenars d'embarcacions han acompanyat la imatge després de la missa tradicional a la capella de l'estació naval. Organitzada pel Club Marítim, tant colondrines com barques particulars han arribat a la bocana del port, passant per l'illa del Rei per sentir la salve marinera. S'hi han trobat a faltar, però, dues de les tres barques de pesca d'arrossegament en base al Port de Mahó. Els pescadors absents diuen que la nova normativa estatal exigeix altes responsabilitats davant possibles incidents amb les persones que duguin a bord. Se juntan muchos barcos aquí en el puerto de Mahón, es muy bonito. Venimos desde el velero y vamos con todos los demás barcos. Años atrás teníamos una barquita y íbamos detrás siempre con la Virgen. Como cada año, pues acompañamos a la Mare de Déu del Carme en esta profesión tan fantástica. Lo que más me gusta es verla en el mar, acompañarte, acercarte con los barcos, ver cómo suena así la sirena y todo, así que es lo más divertido. Y luego, bueno, la merienda con todos juntos.